inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. And hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Go. One too many quarters in my pockets. Count 'em like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on me. Might as well just ride around the nursery and count sheep. ¡Ole, ole, ole! Muy buena gente, bienvenido a mi canal, bienvenido a Argayumbo Verde. Vamos a jugar al Final Fantasy. Al Final Fantasy. ¿Coca-Cola o al Final Fantasy? Al Final Fantasy. Vale, vamos a ver qué se tuerce aquí. World of Final Fantasy. La máxima upgrade. Creo que la máxima upgrade, si no la hubiera comprado, hubiera sido exactamente lo mismo, porque creo que solo es para el coliseo y creo que pocas cosas más. Algún mirage más y esas cosas que tampoco es que sea relevante, por lo que estoy viendo. O sea, me podría haber ahorrado ahí unos eurillos, pero bueno, no pasa nada, venga. Vamos a ver el reactor. ¡Bimba! ¿Serán roboses? Vale, ese bicho no, imagino que lo podré capturar. Aunque no, ese ya lo he visto porque no me decía nada de que era nuevo, así que tampoco importa mucho. ¿Qué tenía por aquí? Barrera amplia, rayo Magitek. Pam, pam, pam. Y para recargar cosas. Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Tienen ahora los dos más exactamente lo mismo. Falta de subir algún puntito más.
Uf, este aguanta bastante, ¿eh? Vamos a quitar el ojo primero. Este gasta su turno en una cura. Tiene cura más, ¿no? Sí, tiene una cura más. Vale. Ok, y ahora ya una hostia limpia. Toma un rayo y el hombre. Ah, toma por culo. Vale. Creo que nada se va a poner el mismo nivel que estaban mis anteriores bichos, al 26 o así. Ay, Shinra, Shinra. Sin razón. Vamos a por el rastreador suelto. De hecho, debería hacer un... Ah, tiene piro más, más. Es el otro, entonces. Que uno sí que va más adelantado que el otro. Vale. Electro lo afectará por la parte de la máquina. Es una buena hostia. Esta tiene electro. A lo mejor aguantará dos hostias más, ¿eh? Vale. Ah, que sigue vivo. Aquí están los reactores. Un poco pesaditos estos tíos, ¿eh? Y va. Okay. Hombre, la flipada es bien grande, ¿eh? No nos vamos a... No nos vamos a engañar. Ay, me siguió fallero ayer. Vale, no se le verá, pero imagino que este será el 1. ¿Es vampirillo? Vale, si no lo tenía. Vamos a matar al dragoncillo este. Realmente no tengo nada que le haga así mucho daño. Esto le afectaba porque tenía el robot encima. El suelto le mata, pero no es lo mejor del mundo. A ver, un segundo.
Vale, a ver qué... ¿Qué puedo hacer para capturar a este bicho? Vampirín. Inflígele ceguera. A ver. Tengo de ceguera. La cegadora. Vale, ya lo podría capturar. Venga, vaya que va. Para casa. El vampirín para mí. El vampirín para mí. Bien, claro. Tres evoluciones, ¿eh? Locura, artes oscuras, Morfeo. ¿Puede ser que este luego se convierta en diablo? Miasma, resurrección. Miasma. Bueno, estos nos quedan en el equipo. Porque ahora mismo no tenemos ninguno. Nos han robado todos. Vale. Volvamos. ¡Y bim! Hola, vengo a ver las mierdas. ¡Hola, ahí está puto! ¡Ay, ay! Hostia, me una racha llevas, ¿no? No veas. ¡A tope! ¡Y bim va! ¡Pipam, pipapim, pipapam! Pim, 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 pam, pam. Okay. No hay la clase. Claro, algo hay que hacer, ¿no? Yo tiro los días, realmente. Al menos tú le das un uso, ¿sabes? Que ya es algo. Tengo que elegir entrar a Ruffy las pack. Claro. Ahí sabes que tienes la win ganada. Ahí sabes que sí o sí. Es que me da tiempo para ambas. Hombre. Vale, obvio. Pam, 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 pam. Pam, pam. ¿Me enfrentaré al escorpión del Final Fantasy VII? Sí, interesante. Y he hecho ambas y he sacado caja. ¿Caja en la paja o en lo otro? Estoy al principio del mapa. Uf, qué jaleo de mapeado, tú. No voy a intentar ni entenderlo. No voy a intentar ni entender dónde estoy. Pero podría ser, hombre. No way. No way. Que se puede acelerar también los combates estos, me parece. Vamos. De las mejores decisiones que han podido tener los señores estos. Madre mía, el robotaco final, eh. Bueno, aquí realmente ya tenía todo aprendido. La fe no la quería subir. Pues son dos nuevas misiones que te importarán tres pimientos. ¿Dan caja? Pero tiene que decir. Es que si no dan ni siquiera caja, la verdad que sí, me importan dos pimientos. Dan puntos de esos.
Vaya, es que te hacían falta. Sí, pero a la vez es un poco... No sé si me explico. Creo que sí, pero... ¿Puedo ponerme en uno en vez del rastreador a...? Sí, que polka. Si me has entendido, si es que Tita puto es un sabio. En vez de este rastreador, le voy a ponerme el murciélago ese que me han dado. Si tengo algo diferente. Es que realmente los dos iguales me parecen un poco estúpido. Aumenta la evasión y a veces contraataca al evadir. No está mal. Aumenta la evasión si no se está en una torre. Ya, pero es todo evasión, evasión. Evasión o victoria. En verdad es una mierda el murciélago. Hombre, pero esto de sanguijuelas me parece interesante. Nah, pero no. ¿Para qué? O sea, es muy malo. O sea. Quería no usar todos los Magitek, pero es que eso es muy malo, tío. Es malísimo, es pésimo. Bueno, protección. El hueco libre ya le pondré algo. ¿De qué va esto? Pues ahora mismo estoy en la mierda, básicamente. Sigo sin saber. Pues va, o sea, es en el mundo de los Final Fantasy, están todos mezclados por aquí. Y somos como los elegidos, ¿no? Los que dominan a los Mirage, que son los bichos estos, los Pokémon de aquí. Pero han perdido la memoria. Como era obvio. Siempre pierden la memoria en estos juegos. Esto es un poco Freddy Trampa, ¿no? Hombre, la gocha. Gocha. ¿Para qué pregunto también si no voy a enterar? También es verdad. Bueno, pasan cosas. Y ya está. Pasan cosas. Sí, 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 sí. A ver, ahora estamos... en un reactor que es muy clavado a Final Fantasy VII. Porque se supone que son muy malosos. Este Mimico Áureo no lo tengo. Tengo el normal. ¿Eso es que se podrá atrapar? Atrapa un Pogofre. El programa. Reduce su vitalidad una vez por combate. Prisma de vasija mágica. Claro, creo que no tengo el prisma. Por eso no me ha dicho nada de... Me quito muy poco y tiene contraataque. Pasan cosas. Está guay el método de captura porque todos los bichos tienen condiciones diferentes para poder ser capturados. Unos tienes que reducir la vida, otros tienes que dormir, les tienes que poner ceguera, los tienes que curar, en fin, cada uno tiene su mierda. Y está curioso. Oye, por cierto, no le quito nada, ¿eh? Pero nada de nada. Y bimba. Hostia, si tiene vida, ¿no? Así que te voy a dejar ahí. Ah, no puedo escapar de este combate. Pues eres un hijo de puta, ¿eh? Voy a volver a ver qué es lo que le afectaba, porque... Le he tirado hechizos y no le he quitado una mierda. Nada, o sea, no tiene... Realmente no afecta nada, simplemente es que tiene una burrada de vida. Desproporcionada. Quita bastante también. Y yo, por mucho que le haga hostias, encima me contraataca. Bueno, no siempre, pero... Es muy puto. Bueno, si encima fallo. Venga, cúrate, hijo. Están reventados. Es que, hostia, limpia quito muy poco, ¿eh? Sí, ponte más coraza. Con este no tengo nada, realmente.
Clan Pearl Shiny. Vale. Bullpix de Alola Shiny. Muy bien, Ida. O sea, follar no follarás, pero suerte en un juego de mierda que no sirve para nada, por lo menos sí. Por lo menos. Con ataque a distancia. ¿Será puto? Pues ahora te pego normal. Puesto un anti... hechizos. Sí. Mal de consuelos, muchos tontos. Exactamente. Así era. Putuita. Toma un rayo pir, hombre. Necesito ahorrar, si no... Ahí. Recógeme puntitos. Es que no voy a ser poco fresco de los cojones, tío, lo que aguanta. Qué pesadito es. Toma un rayo hielo. Y shiny y todo. A los que le gusta Neita. Vale. Tendré que recargar otra vez. Y táctico. Hostia, ese juego, tío. ¿Cuándo vamos a jugar? Ese juego es la vida. Está bueno. Quiero jugar al táctico. Que me la mata. A ver, una cura. Al Kiplas. Pollas dulces y saladas. Vale, está en condición de captura. Ahora falta que lo capture. Ahí va. Dos. Tres. Puto. Va. ¡Bien! ¡Capturado! Pam, 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 pam. Predictable. Vale, nuevo bicho. Vamos a verlo. El Pogofre es M, así que no me serviría ahora mismo. Tiene una versión más pequeñita. Dame un elixir, busca guilds, espejo, estabilización, performador, muerte, coraza, contraataque, caza tesoros. Polla, es bastante polla. Bueno, el Pogofre. Piribim. Ponete que ir para abajo o por aquí. Hostias, ¿qué nivel tiene este? Hostia, está ahí de los combates, ¿eh? Ojalá se pudiera poner un modo sin combates. Gracias. Igual luego alguna habilidad, ¿eh? Alguno tiene sin combates. Sin enfrentamientos. Nivel 35. Bimba. ¡Pum! ¡Lancerino! Joder. Tenía que haberlos matado y ya está. Ahí, ahí. Tú te tocas demasiado, ¿no? Eso no es bueno, ¿eh? ¿Voy a morir porque no escapan? Casi. Es que me está dando mucha pájara tener que pegar contra todos. Vale. ¿Irán en este orden o al revés? No. Este es el último. Ya, tío, lo he intentado dejar, pero no puedo.
Okay, here we go. I won't. Poco a poco. A ver. Es que no tengo ataques que afecten a todos. Solo tengo piro más más, pero obviamente no voy a tirar piro más más contra los boom. Sanguijuela, ese puto. Volveremos a curar. Puede que me la derribe. Vale, vamos a tirar ya arsenal. Dios, 1800. Hostias, ¿cómo quito? La matamos a hostias. Vale. ¡Victory! ¡Pim, pim, pim! Todo apunta que vamos a tener que ir para adelante. Ver cuál es el orden de esto. Es el 3. No hace falta ser muy listo ya, o sea que no es el primero. Si pone un 3. Por lo menos puedes hacer el combate. Sí, 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 sí. La verdad que está bastante guay eso. Aunque sí que es verdad que preferiría escapar. Sinceramente. Es un poco lo que me toca un poco los huevos de estos estilos de juegos. En el Final Fantasy VIII sí que es verdad que te dan la mecánica de ningún encuentro bastante pronto. Y eso es muy interesante. Si no pone nada, nos la jugaremos a que es el 2. Y sobre todo lo que me molesta es esto. Estas dos pantallas que salen, que no vas a ganar nada. Después de huir. Fumárosla, coño. Vale. 2. 3. En esta zona seguramente me voy a dejar algo, segurísimo. O sea, mira que estoy llevando las zonas bastante bien limpias, pero en esta seguro que me dejaré algo. Pero bueno, como luego se puede volver a explorar y todo, pues como si nada. Esto hace un poco tedioso porque cada 3 pasitos un combate. Es muy... Que sí, está. Este juego sí. Los juegos que me gustan los rejuego, ¿eh? Aunque no sea en directo. Que no me juego son las mierdas. Los que me lo he pasado en directo así un poco. No quiero jugarlo. Eso es uno de los rejuegos. Ni de coña. El Mutants, mira si le di. El Nexomon también lo estoy rejugando. El Evoland me saqué todos los logros. Sí, el Dark Souls, sí. Dark Souls por culo. Puta mierda de juegos, los Dark Souls. Si me dijera Sekiro, aún te lo compraba, pero Dark Souls. Madre mía. A dar la vueltecita. Inspecciona, inspecciona. Vamos a matarlos, anda. Bien, ese crítico, hombre.
Vale. Pam, 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 pam. Pam, pam. Dos piedras escudo. Un poco fragalicioso esos. Oh, pesaditos, tío. Estos que son torres encima. Me toca el juego bastante. Porque no tengo hielo. Voy bastante lento para matar a esto. A este combo. Hombre, un punto de. Sabe point. Un puto de guardado. Joder. Bueno, vamos a matarlos. Si tuviera también piro más, pues iría las cosas súper rápidas. Realmente puedo malgastar cosas caras porque tengo el punto al lado. Que se aumenta la velocidad, ¿eh? Putos. Vale. Ahora con volver a pisar esto, estoy otra vez en el sitio. Ya está. Esto es como en el 7. Hostia, acá tengo que dar la vuelta. Sé dónde tengo que ir, pero no sé por dónde. ¿El tiempo permanece durante el combate? Sí. Ese bicho es nuevo, ¿no? ¿O era el mismo que tenía yo? ¿Cuál es el stream más largo de tu vida? Casi 9 horas, pero no fue ni un especial ni nada de nada. Fue simplemente un directo que estaba viciando como un cabrón, no me di cuenta. Ni recuerdo qué juegos, pero sé que... Algunos tipo el Monster Sanctuary, Diablo 3 también he hecho un bien largo. ¿Cuál más? Por ahí. No sé cuál. De Sekiro también hubo una vez un directo de casi 7 horas. De Nexomon también. Creo que estoy haciéndolo bien. No, sinceramente no sé si por aquí. Diría que sí, pero no lo tengo claro. Antes una de estas dos puertas estaba cerrada y ahora está abierta. Creo que es donde estoy yendo. Donde estaba cerrado. Sí, vale, noche bien. Pues ya estoy cocinando. Pues muy bien, ¿qué te estás haciendo ahorita, puto? Le mamarash. Muy bien. Mira si puedes perder más el tiempo, dondecito. Que no es que te sobre ahora mismo. No, de Sekiro también hubo alguno bastante largo. Especial no he hecho ninguno. De hecho, el día que hice especial, de especial no tuvo nada. Hice especial y no apareció ni Dios. O sea, ya sabes que este canal no funciona como un canal normal. El de Nexomon se alargó. El de Sekiro sé que hay alguno de 6 horas o 7. De Hades también. Hostia, magos negros.
De Hades también hay alguno de muchísimas odas. Odas, horas. ¿Qué más? Monster Sanctuary también. Es que claro, hay muchos juegos que sin querer. Incluso algún directo de jugar yo algo. No, a veces no me ha partido. Pero algún directo de... Primero es Vivi, por cierto. ¿Algún directo de jugar 3 horas al Rocket League, 3 al Call of Duty y luego 3 a Stardew Valley o cosas así? Alguna cosa así parecida sí que ha pasado. A lo mejor alguna mini pausa, pero sí lo casi todo el día. Vivi. A Vivi sí que lo podemos capturar. ¿Vivi es un Mirage? Pone 8 o 9 horas top. Sí. Reduce su vitalidad una vez por combate. Vale. ¡Ahí tenéis un piro! Hombre, ya es que más horas de eso ya me parece un poco abusivo. Me parece un poco sobrada. Y más en mi caso, ¿sabes? La gente porque hace los especiales, porque les sale rentables económicamente, o pone lo de las extensiones para que les donen y alarguen el directo, cosas así. Pero un canal pequeño que encima no hace eso es un poco estúpido, o sea. Y va a ser mío que no tiene sentido ni. Vamos, ni lo tiene ni lo tendrá. Se hace directos cuando sale de la polla y ya está. Hace un directo extensible como yo que. Un pen extensible lo voy a hacer. Vamos a guardar el... No, vamos a pegarle una hostia a alguno. Hostia, Vivis tiene vida. ¿Me quieres? Ahora en el siguiente turno tiro un piro más a todos. Y se irán todos a la puta. Y ya me puedo encargar de Vivi poco a poco. Y sí que me gustaría capturarlo porque, hombre, es un Vivi. Es lo suyo. ¿Cuántos han quedado? Puta que os parió. En fin. Nimba. Nimba. Espérate que no muera. Mausento. Muy bien. Mauricio. ¡Hostias! Con eso lo contaba yo. A ver. Voy a matarlos. Es que acabo antes matándolos y luego ya me curo tranquilamente. Si es que es porque hay muchos por lo que estoy perdiendo vida. Ahora este, pues sí, me hace piro más. Pero ya no es para tanto. Gasto 2 turnos en 2 curas. Y ahora ya es pegarle a él tranquilamente. Toma, puto. Toma electro. Uf, va a subirse mucho la P. Eso está bien, pero sigue sin ser un daño excesivo. De momento bien. Ah, hostia, está claro que no le quito demasiado. No sé si tengo ya para hacerle algo. Es que casi prefiero guardarme y pegarle los rayos fuertes. De hecho, está ya para capturar. ¿Eso es que está para capturar o que...? Sí, está para capturar. ¿What? Me va a decir que no es un Mirage, obviamente. Es un personaje de Final Fantasy. De intentar capturarlo a petao. Vivi. You just noticed?
So, kid, your name is Vivi? Mm-hmm. Hola, Rack. Kind. ¿Qué pasa, hombre? Talk just like you do? Friends? Where? Whoa! It's a bunch of mees! Hey! Don't you realize they're dangerous? They are. ¿Qué tal, señor? ¿Te ha tocado? Hey! You guys know better than to act mean. Saludos. Ah. ¿Cómo llevas el día? Okay. So what can me and my friends do for you? Oh, actually. ¿Qué mezcla ellos están haciendo? Final Fantasy 7 con Final Fantasy 9. Los magos negros en el reactor Shinra. El reactor Mako. Me alegro, hombre. Todo guay. Perfecto. ¿Qué están haciendo estos bichos? Vale. Pero bueno, cinemática a tope. Pechugas de pollo con salsa de mostaza y miel, con arroz blanco y salchichas. O sea que te has calentado una pizza y ya está, ¿no? Hostia, hostia, pero bueno, pero bueno. ¿Veis la tecnología? Muy bien, esta puto. Se van a cagar. Vaya trasto. Considero que tienes la miniatura de la cam demasiado pequeña. Lo sé. Lo sé. O sea... Ahora hablo de esto. Segundo que acabe la cinemática. Anda, que tenía la llave él. Hostia, el tema grande. How's this? Stay in Figaro. Huh? Hey, it's you! Ah, my favorite giants. Your help has been most invaluable. Didn't Squall relay my No, no ha explicado nada. No lo suficiente, vaya. I am sorry. The Federation was watching me like a hawk, so I... What about Lightning? Is she okay? Oh, yes. I made certain she escaped. After all, she wouldn't have been out there protecting you, had I not asked. Huh? Seriously? She was part of this? Oh, then technically you did help us before you unhelped us. Yeah, I guess we're even now? Guess so. ¿Era Bahamoto, diablo? Where did it come from? Has it always been there? Lurking beneath Figaro? Incredible. That mirage that possessed power beyond the belief. Hmm.
Vale, ahora que está ahí pausado. No me gusta poner la cam mucho más grande. Porque soy muy purista. De hecho, si te fijas, no tengo ni goals ni tengo nada por pantalla. No, o sea, no sé, prefiero que se vea el contenido más que a mí. Sé que es una incongruencia. Todos los streamers tienen el chat. Que si lo cogen. Suele ser tal que así. Tapando media pantalla. Pero a mí es que no. No sé, no me hace a la idea. No sé. Yo, o sea, prefiero que se vea bien el juego en cuestión. Antes que a mí. Sí que es verdad que este encima. Tiene muchas cosas que molestan. Igual que hay otros juegos que puedo tapar más pantalla. Que no molesta el texto ni nada. En este, da igual donde ponga la cam, que siempre molesta. Lo que sí que puedo hacer es una cosa que a veces se me olvida, porque no se me queda guardado. Ay, es que ahora no puedo hacerlo porque este juego no me deja minimizar. Bueno, pero la webcam sí que la puedo hacer con un poco de zoom. Lo que pasa es que ahora no me va a dejar porque este juego es la SIDA. Es que nunca me deja minimizarlo. A ver, si hago así y así me deja. Los cojones, es que da problemas para minimizar. No se minimiza, da igual las veces que le dé y eso que no llega a minimizar. No puedo minimizar. Puedo hacerlo un pelín más grande. Y si veo que molesta el chat o algo, pues lo tiro arriba. Pero ya te digo, es que de normal soy muy purista, no me gusta tener muchas cosas en pantalla. La webcam muchas veces me he pensado hasta ni ponerla, porque ¿para qué? Muchas veces que creo que no está aportando nada. Sí que es verdad que de cara a ser un streamer, se supone que van a ver a la persona, ¿no? No más que el juego, pero bueno. ¿Ves ahí, por ejemplo, ya? Está tapando un poco de texto y ya me está dando un poco de... Tranqui, disfruta. Ponte arriba y ya está. Will take you to another continent. That particular continent gets no sun. Que no tape los textos al menos. Dark skies overhead. They even call it the land of the stolen sun. Really, how can place not be knocked at night? Vale. Ya no saben ni qué robar hasta el sur. El emblema de Serbia está disponible. Vale. Y el protectorito también. Y el de Squall no me lo han dado, ¿no? El de Squall no. Tus reglas. No, tampoco son reglas, ¿no? Pero más cuestiones personales. Pues hombre, si me ayudas mejor, pero en vista de que no lo vas a hacer, pues... Se busca una perla de arena. Ponerse en contacto con el Antoleón para más información. Antoleón, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Jeje. Wow, perfect timing. Recently, the sands have been getting more. Normally, it's my job to go out there and deal. Could you go there in my stead? Vale. Good luck. ¿Quieres que me haga grande? Vale. Y tras esta mierda, ya puedo seguir. Un gato. Lleva algo encima de la cabeza. ¿Quieres cogerlo? Sí. Una nota. A ver, pero estoy fuera del castillo. Espera. Que no sabía que eso era la salida. Con un yachatín. Que te llamo a ti solamente. ¿Sabes qué pasa, Rack? Que cuando siempre que hago yachatín... O sea, no puedo abrir un directo haciendo yachatín porque nunca hay nadie. Entonces... Es un poco... ¿Para qué voy a hacer chatting si la gente no viene? Jugar sí, porque yo sigo a lo mío, estoy entretenido. Pero... Claro. Ya chatting hablando yo solo es un poco... Incluso aunque hayan dos, lo veo un poco raro. Midgar seems to be down for a nice long sleep. Midgar? Midgar. That's what the place is called. The underground facility you explored. Huh? Why did you guys name your prison? Well, it's not technically speaking a prison at all. Huh? No? Then what? A kingdom this size? We never. Es que yo no soy streamer, Rack.
Yo no sé qué soy. Those were my gods in disguise. Dude, I thought the guy's prices were a little too good to be true. If I might explain, Figaro's submerging castle has always been in my family, but I was the one who discovered the facility 10 years ago while trying to figure out how the castle ticked. Excited, I enlisted Shinra's help. We investigated and discovered that the facility was called Midgar. Shinra voló la carta. By special energy known as Mako. However, Mako. Not only was it teeming with mirages, the machines that Shinra was using for the investigation, they developed a mind of their own and attacked us. There were too many threats down there. Not to mention it housed my moving castle's power source. Vale. So, of course, I needed a good cover story that would keep even the Federation away. Guárdatela. Y te guárdate el rabo, hombre. A ver, estás en el trabajo, estaría feo. ¿Qué la tira y dices? Chapter 16. Que si quiere bolsa. Flash on Big Bridge. A ver. So Big Bridge, it's off to the west, right? My first colossal crossing. This is gonna be colossal crossum. Now I'm getting the hyped. Vale, ¿no se supone que está el puente enorme? Pues no lo sé. Al menos nos han puesto el castillo aquí. Esto era la garganta profunda. Y aquí es un nuevo caminito. ¿Cuándo se juega aquí? ¿Cómo cuando se juega aquí, Rock? ¿Qué te refieres? Yo, vale, llevo ya 10 minutos y solo el vídeo. A ver, es que has venido justo en la parte en la que he completado una zona. Antes era rollo porque estaba haciendo todo el rato combates estúpidos de camino. Ya tengo mis miraches. O sea, ahora mismo no, pero los podría recuperar, ¿verdad? No los he cogido, soy tonto. No los he cogido. Soy muy, muy tonto. Más que nada porque estoy perdiendo experiencia. Pero esto no es el gran puente, esto es la flipada de puente. En la rollo lo del locutor está antiguado. Eiko. ¡Ey! ¡Es Eiko! My job is to look after the bridge. You've come here to cross it, right? Hombre. So you were saying that big bridge isn't man-made. Creo que es la única que no le queda raro que la hayan convertido a Funko Pop. Ah, es el León Alejandro. Si tengo que subir el puente este y cada tres pasos me va a salir un enemigo, no lo vamos a pasar bien. La profecía tenía dos vertientes, que era que los colosos de la colina, en este caso los dos hermanos, o salvaban el planeta o lo destruían. La carta pirata ya no existe, ¿no? No. Recibí el reclamo de copyright. Si te refieres a la de baile, si te refieres a la del disfraz, la tengo que poner por cualquier colección. Well, it's not like I can stop you. The prophecy's about you, not me, right?
go on. Right. You can cross, but don't go causing the apocalypse. ¿Y no puede volver cantada por ti? So is there some special trick to getting to the tippity top of Alexander? Just get on. I'll handle the wake up call. Se puede intentar. En teoría, midis tampoco es que se pueda usar. Se deben usar versiones de karaoke modificadas, como la que tengo yo de la sirenita, por ejemplo. Pero tampoco, o sea, en la lista de cosas que no están permitidas, tampoco se puede, se supone, cantar por encima. No le veo motivo en ese sentido. O sea, en teoría tampoco puedes cantar por encima. Pero sí, vamos, ya no puedes hacer nada, tío. Cómeme los huevos. Déjame cantar. Vale, vamos a recuperar nuestros bichos. Ya no sé ni cuáles tenía. O sea, los que tenía sí que los sé, pero tenía Cerbero para el Mega Mirage. Tenía. El dragón rojo de ojos azules. Tenía Tama. ¿Quién más tenía? A Nievita, que me lo estoy pensando, porque la verdad que tampoco es que sea muy buena, que digamos. Y el otro tenía la garra. La garra estoy por cambiarla. ¿Pero cuál? Y el dragón celeste en el otro. Los dos dragones. La verdad que desmotiva bastante, ¿eh? Por ejemplo, cuando quise volver a hacer doblaje, o sea, empezar a hacer doblajes y cosas así, va a YouTube, hace lo de que no puedes monetizar, que encima te pueden meter problemas serios y cosas así. Es como, tío, o sea, es que no me dejes hacer las mierdas que yo quiero. En YouTube, dentro del mal, conforme está ahora, da un poco igual, porque lo único que es que te desmonetizan y ya está. Que a mí que me desmoneticen un vídeo de YouTube me importa menos uno, porque para los 3 céntimos que voy a ganar, en el mejor de los casos, pues me da igual ganarlos que no ganarlos. Pero en el caso de Twitch, que me jodan el canal, pues sí que me jodería bastante. ¿Y si te doblas a ti mismo? A ver, es que la otra idea es hacer pues las parodias que yo hacía. ¿Por qué elegiste Twitch para los directos? Pues, sinceramente, creo que fue al principio porque YouTube daba problemitas en YouTube Gaming. Y abrir el directo que abriera, se pasaba gente a insultar. Siempre, 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 siempre. Pero es que eso es algo que con todos los que hablé después, todos me contaban lo mismo. YouTube, hay un montón de niños y solo se pasaban a insultar. Luego sí que es verdad que como habilitaron lo de poner el afiliado, que los requisitos eran muy sencillos. Y había muchos amigos que tenían el Prime y me decían, si eres afiliado te podemos dar el Prime. Digo, bueno, pues no está mal, no estoy trabajando, cualquier ingreso es bueno. Y pues mira, aquí me quedé. Pero yo te digo, si no fuera porque la comunidad de YouTube es una puta mierda, a lo mejor no hubiera quedado allí, porque da más facilidades en cuanto a elegir la configuración. Con eso me refiero a... Mi directo está a 1080-60 FPS. Y si la mayoría de días no se puede bajar la calidad. Si se pudiera bajar, pues me podría ver más gente. Muchas veces mi pareja no me puede ver. El Prime, el Prime. ¡No mendigues Primes, coño! Que no hace falta darlo. Pues eso. Ahí se podría bajar calidad. YouTube tiene esa facilidad. Eso sí que está muy bien hecho. No sé quién más tenía. Tenía Nievita, sí. Pero Nievita, ¿para qué? El gato no me convencía. Y la rana creo que tampoco. Mira, creo que tampoco. ¿Por qué no te puede...? Exactamente, por resolución. Le llega a internet muy regulero, donde tiene el cuarto, entonces... No suele verlo bien. Ah, es verdad, tenía el... ¿Dónde está? El perro este por lo de fuego. Y luego ya creo que los demás dan un poco igual.
El vampirín se lo voy a quitar y voy a poner pues a Nievita mismo. Que siga cogiendo niveles. Y creo que ya. Es que realmente no sé. A ver, el Magnitek este no me ha desagradado. No lo veo mal del todo. Tiene bastante daño y eso, pero bueno, vamos a hacer la formación como la teníamos nosotros, pero con alguna variación. Este va a tener dragón celeste. Y encima a Nievita. Vale. Y así se me queda como. Hielo más, llamas de Abadón. Habilidades pierdo bastantes, pero bueno. Y aquí me da de la unidad Magitek, aunque la unidad Magitek creo que es muy buena, ¿eh? Pero vamos a dejarlo más o menos como teníamos. ¿Puedes hacer encuestas en Twitch? Sí, puedo hacer encuestas. Y predicciones y todo el rollo. El problema es que las predicciones me llevé un chasco porque digo, mira qué guay, vamos a poder hacer que la gente interactúe más y eso. Y ahora resulta que no pueden participar los moderadores. Y claro, en mi canal justamente lo único que hay son moderadores. Entonces es un poco estúpido. Ahí va. Atención, Itamar Marmaracho le dedica estas palabras a Rakdankar de mon amour, Rakdankar aun que no tenga sel prim te fo là-bas. Te fo là-bas. Aunque no tengas el prim te fo là-bas. Muy bien hecho, Ita. Buen francés. Claro, ahora ha perdido cura en los dos, solo tiene uno de ellos. Tifulaba. Miralitos, ¿tengo alguno nuevo? Al Magnífugo. No me interesa lo más mínimo. Tama creo que tiene Libra. Sí, tengo que hacer una cosa al revés. Y es ponerle... La que estoy liando, para haber quitado los robots. Y a lo mejor el robot no estaba tan mal. Libra por... cura. Vale, así se lo cambian. Vale. Así tiene más sentido. Si tiene los dos Libra, tiene los dos cura. Chicos, quiero contaros algo. ¿Te casas? ¿Aceptas de firma el contrato de alquiler? ¡Ole! Atención, noticia de última hora. Rak está más tenso que el chocobo de Gochita. ¿Qué chocobo de Gochita? Me piro de casa. O sea, imagino que... estás viviendo con tus padres y te vas a independizar. Lo cual es muy ole ole. Ojalá pudiera ayudar. Ojalá pudiera ir también, hombre. Ole. Muy bien, señor. Me alegro mucho. Ojalá pudiera ir también. ¿No tiene hueco para mí? Adopta un no streamer. No hay poco freno. Venga, adelante. Para arriba, pues. Sea pues. Nos vamos para arriba. No. Hang on to your tidy white chocobos. Huh? Okay. Right. Ready when you are. This is gonna be fun. Thanks, Echo. No sé qué expresión ha dicho en inglés de chocobos, pero en español es... agarraos bien. Atención, noticia de última hora. Rak se va a Andorra a follar como un puto mono. Joder. Vaya tela. Have a nice lift, guys. Okay. I know that you're over there.
¿Quién? I suppose you want to cross the bridge too? ¿Quién está ahí? Bueno, puede volar. ¿Qué coño va a querer cruzar? My business is here with you, summoner. An esper, as I thought. Look upon me now. Am I truly your enemy? Fenrir, your place is here by my side. As you wish, but I hope you indulge me with a better fight than that mist dragon with the other girl. Other girl? You mean Rydia? No! What did you do to her? Soon you will no longer care. Son llamados los invocadores, igual que en. Que en muchos Final Fantasy, vaya. Son objetivo. And here I thought gravity was the worst that could happen to us. Are we there yet? Se ha quedado a mitad camino. I guess not. Why did we just stop? Don't tell me Alex wanted to get back to sleep. Oh no. We have to do the rest of this on foot. Looks like we have no choice. Hostia. Why? Uf. Uf. Bueno, buen guiño a Final Fantasy XIII, ¿eh? Un camino todo recto. Está bien el guiñito. La verdad es que está bien hecho el guiño. Un pasillo todo recto, para adelante. ¡Hostias! Esa es nueva Luchi. Libra. Atención, noticia de última hora. Atención, noticia de última hora. Rack la chupa almohadilla W. Almohadilla W. Los ataques de tierra. Pam, pam, pam. Doble P. O que ve el doble. Que no es lo mismo, claro. Pam, 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 pam. Madre mía, los dragones gemelos, eh. Una combinación me he hecho yo aquí. Vale. Y ataque de tierra, como no tengo, va a tener que ser de objeto. De hecho, era el martillo, mazo de tierra. Toma, cómeme el martillo. Vale, ya está en modo captura. Uf, cuidado por los contraataques, hijo. Clon, 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 clon. ¡Pami! Tengo uno a listar. ¡Victory! ¡Victory! Madre mía, los dragones, eh. Para pa pam pam pam. Un mirage especializado en golpes desestabilizadores que propina con su enorme cachipolla. Dicen que ha salido de un laberinto y desde entonces anda por ahí liándose a palos con quien se cruce en su camino. Atención, noticia de última hora, con todos ustedes el rap del W. www. Puchipú, puchipú, puchipú. Minotaurus, cuerno, reventatorres, golpe doble, entropía. No parece gran cosa. Tiene coraza de cornada, esto es Alistar. Dejarlo con Serafín. Cómo me encantan Matías. Sí que yo sé para qué me curro las cartas y solo me gustan las de. Las de. Esto, las de TTS, tío. ¡Hostia! Un cánico. Con tecnología, esto es cánico electrónico. ¿Contraataque? Ah, mola.
Pensaba que cuando ataque era automático, pero no, lo tengo que poner yo. Tengo hielo más, no, no tengo mal setup. Frío para todos, hielo para todos y esto es fuego para todos. O sea, no está mal. Ahí, ahí. Hombre, superarle va a estar difícil, ¿eh? Ahora, si sigue sin pasarse, seguramente le superes. Dale un elixir. Vale. Tinaja mágica. ¿Tengo elixires? No tengo elixires. Sí, aquí está. ¿Tesoro? Pero si lo que estábamos buscando era el bar, ¿no? Hombre, obviamente. Es el momento. Si me habéis dicho algo, no lo he oído. Pues no sé si... Cada vez que entro me meto en un anuncio de Genshin Impact. Pues ya lo siento, macho. ¿Tú ganas algo de eso? A ver, en teoría sí, pero vaya que... Eso justamente no los puedo quitar. Saltan anuncios automáticos de vez en cuando también. Y ganar, pues se gana algo más que YouTube, porque YouTube, 1000 visitas a lo mejor ganas un céntimo. Pero tampoco es gran cosa, realmente. Pero sí, o sea, al menos el anuncio que te comes da algo, da algo. No pasa, no lo sientas. Hombre, no, pero más que nada porque tengas que ver Genshin Impact. A mí me sabría mal. Ver Genshin Impact. No me digas eso que te chuto 5 anuncios, adrede. No, no, no. Aparte ahora eres VIP, en teoría te comes menos anuncios. Fíjate, es lo que me importa a mí eso, que lo primero que hago es a todos los que vienen de normal les pongo VIP y los que no son moderadores, o sea que es que... El anuncio no le salta a nadie. Anuncio. ¿Se has tirado tú? Vaya puto Lita. No, no creo que le salte porque se acaba de comer uno de entrada. Por cierto, ahí sorteico, sorteico, ruleta y ruleta y sorteo y surreo y ruleta. Ay, ruletateo, sorterreta. Sorterreta. Esa es una monja un poco... La sortereta. No me acaba a mí gustar la configuración de los dragones, eh. A ver si me monto una Shiva o algo. Montame una Shiva. Tomberis. Vale, nueva especie de bicho. A ver si podemos reventar, que se caigan. Muy bonito. No es que quite mucho, pero bonito es. No me voy a pegar al otro, que está en contraataque. A ver si derribo. Creo que lo voy a matar antes de derribarlo. Claro, el problema es que con esta combinación no tengo cosas de derribar. Y eso es una mierda. O sea, no puedo ir con esos dos dragones. Uno a lo mejor para tener magias elementales, vale, pero... Los dos no. Si no, no tengo cosas con que derribar. O sea, me tengo que buscar otras cosas. Como idea en bruto estaba bien, pero... No puedo llevar estas dos cosas. A lo mejor me pongo una máquina de esa. La máquina iba bien. O sea, la máquina tenía un poco de todo. Tenía cura, elementos, desestabilizadores. Es que es verdad que no tenía ni efectos especiales tipo ceguera o cosas así.
Pero no estaba mal, tenía lo de recuperar energía. Lo probó otro bicho. Cualquiera de los grandes, tipo Shiva, Ifrit. Ifrit, por cierto, que lo deja fuera del inventario. Y a Shiva también, ahora que lo estoy viendo. Lo he dejado fuera a todos. Solo tengo a Valefor. ¿Puedo probar a Valefor? No sería mala idea. A ver. El problema son los niveles, sí, claro. Por mucho que quiera, siempre van cojos. Ganaría Finta. Con esta gano Piro más, Hielo más, Rayo Magite, que es que claro, son muchas cosas lo que van. Voy a quedarme un cacharro de estos, eh. Espérate que no me quede dos. Solo cambia el bicho de arriba al pequeñín. Es que ganó bastante con las unidades. Voy a jugar simplemente así y con el bicho de arriba. Con el pequeñín que me interese. Sí, tiene Piro más, Cura más, Piro más, Hielo más, Rayo Magitek. Cura más seguramente cura a todos, porque el Piro cuando se transformó en más, curaba, o sea, atacaba a todos. Interpreto que lo cura también. Ahora te veo desde dos dispositivos. ¡Hala, venga! A falta de uno, ¿eso cambia algo? ¿Cómo que sí cambia algo? ¿Cómo que sí cambia algo, Rack? No me, pero no hagas nada. No, cierra eso, anda. En tus stats. Cierra eso, anda. A mí las stats me... Vamos. Me interesan entre cero y nada. No gastes recursos, ni interneses, ni nada raro. Se agradece mucho la idea, está muy bien, pero no hace falta, tío. Bueno, la hostia está bien. Vale. Y este ya un poco a hostias. Me metí desde el PC del curro para participar en los sorteos. Ah, vale. Eso sí me ayuda más, ¿ves? Bueno, me ayuda. Sobre todo las ruletas, porque si no participan 10, por lo menos, llegará un momento en que no pueda seguir haciendo ruletas, porque no ganaré suficientes puntos. Los demás, pues bueno. Que desde el móvil el clave CD va como el culo. Ya, eso me han dicho varias personas. Y que no loguea y cosas así. Es un poco mierda porque se supone que está hecho para facilitar a los streamers y eso, y la mayoría de gente que ve a los streamers es en dispositivos móviles, o sea que... A más sorteos, exactamente. Entonces me parece muy mierdoso como han hecho la plataforma. Que fallen loguear y cosas así. ¿Morirá? O se quedará uno de vida para hacerlo más gracioso. Hagamos eso. Vale. Continúa más sorteos. Vale. La ruleta de momento la cierro el domingo, ¿eh? Y independientemente de los que participen, la voy a cerrar los domingos, sí o sí. Así ni lío la gente de en cuál he participado, en cuál no. De domingo a domingo. Y tiro porque... She's so upset we've moved beyond trivia. Si en alguna semana, por lo que sea, no ha participado gente y hay muy, muy, muy pocos, me lo replanteo. No cerrarlo y cerrarlo más el siguiente domingo. Pero de normal va a ser de domingo a domingo. ¿Este domingo harás algo? Ah, ¿por qué? Porque es San Valentín. Sí, lo que haré será irme con Me a algún lado y pasar el día porque... No la he visto en toda la semana, así que...
Eso básicamente es lo que voy a hacer. Básicamente. Nada, nos iremos a algún lado. Y vamos a hacer fotillos también y hacer cosas. ¿Hablas conmigo? Hombre, pues estaría bien también a ver qué es lo que va a hacer Rack. Aunque imagino que empezaría a moblar, ¿no? Estaba vendiendo mi alma a Player GG. Sí. Es que ahora tiene el peor turno posible en esa empresa. Yo ya trabajé antiguamente. Y la verdad que el turno en el que está ahora es el peor. Porque no haces nada. Mil cláusulas abusivas para poder participar. Pero eso es la primera vez, ¿no? Imagino. ¿Es coñazo? Porque yo... O sea... A ver, no recuerdo que sea mierdoso. Pero si... Ah, vale. No, es que no sé si han cambiado algo a la hora de loguearte por primera vez o alguna cosa así. Si es rollo, vamos, me planteo quitarlo, obviamente. Todo lo que sea facilitar. No meten mal los putos estos, ¿eh? Bueno, no es que ellos metan mal, es que yo meto muy poco. A básicos. Robot este es que se me ha quedado... Dios. Se me ha quedado muy pobretón de nivel. Lo tengo reciente, entonces no... Qué mal voy, ¿no? A ver si me cargo por lo menos uno. Para que no me maten, que están ahí tensos todos. ¿Tiene para una cura? Sí. Vale. ¿Tienes para una cura? Ah, es que tú no tienes cura. ¿Por qué no tiene cura este tío? Vale, tengo que aprenderla en su robot, ¿eh? Fundamental que aprenda cura. Pero... Vamos. Como el comer, le hace falta. Vamos a hacer una poción. Que no se nos muera la mujer. El agua le afecta, como es una máquina. ¡Máquina! Vale, y ahora vamos a ver si puedo aprender. No sé por qué no lo he aprendido. Tiraría por otra rama, imagino. A ver. Tablero mirágico de la montura Magitek. No sé cuál es. Es que no sé si esta es una o es la otra. Pero básicamente tenían cura en este. Sí, este sí que la tiene, así que es el otro. Pues básicamente en este no la aprendería. ¿Por qué? Pues por puto. Sí, sí la tiene aprendida. ¿Por qué no me salía? ¿Por qué no me salía? Bueno, vamos a aprender iniciativa. No lo entiendo. No lo entiendo, ¿eh? Tama creo que lo tenía ya todo. Pero como no sé la condición de desbloqueo, se va a quedar aquí un poco estúpida. Vale, creo que no me sale. Creo que no me sale la cura porque es con el básico. O sea, con la evolución creo que no la coge. Cogerá los atributos, pero las magias no. Entonces, ¿hasta qué punto me viene bien llevar a Nievita? Voy a ver estas de Nievita. Pero claro, es que llegará un momento que no me valdrá para nada. Si solo es los... Las magias del básico. ¿Qué pasa si clico? Me da 0,05 puntos. Hacen falta 100 clics.
Y aquí claro yo. Muy bien, de puta madre, tío. Se supone que es uno al día, por el usuario. A ver. Sí, era cada 100 clics ganaba 5 puntos para la ruleta. No se stackean. Sí, a ver, si haces clic ahora y haces clic luego, creo que no, eh. Tampoco me dieron mucha información, eh. Ni sé si llegaré alguna vez a los 100 clics. Para probarlo, para saber si realmente funciona bien o no funciona bien. Porque esas cosas de que no te dan estadísticas ni siquiera, de cuántas veces han apretado ni nada de eso, no me da muy buena espina. Llamadme puto si queréis, pero... A ver, nievita. A ver, podría prenderla aquí. Enfriar las calientes. Fíjate, creo que nievita. Puto. Perfecto. Creo que nievita no es muy buena idea. Pongo un rastreador. Este rastreador en básico sí que tenía cura. Tiene chispas. Bueno, eso la verdad que me sirve de mucho. Tiene libra, cura, iniciativa, análisis de patrón, piro. Es que luego el resto de habilidades tampoco es que me... Joder, macho. Qué difícil es elegir un bicho que tenga algo decente. Ya no tengo más S's. Tengo Tama y Nievita. Me quedo con Nievita de momento. Y si tengo un hueco de esos de cura, le meteré cura. Por ejemplo. Sé que no es lo mejor del mundo, pero... Al menos ya tengo cura. Sigo jugando con este. No me caen tomar a la cabeza en cambiar cosas. Esto tendrá mucho nivel, imagino. Como suele pasar. Nivel 40. Venga, hasta luego. Todas esas cosas se suponen que están hechas para después. Para reexplorar. Vale, por aquí tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Rayo hielo. Tiene cura más. Este, el problema es que no tiene ataque en área. Pues porque Tama no tiene ataques mágicos normales. Hola, ¿qué quiere? Sí, es bombita. Este no es boom normal, este entonces no lo tengo. Entonces ya debería poder capturarlo. A ver. Libra. ¿Qué me pide? Vamos a calmarlo. ¿Le puedes cambiar el nombre a tus esbirros? Sí, sí, a todos. Le puedes cambiar el nombre. Inflígele confusión. Amigo, aunque no me maten de momento, yo creo que ya me daría con un canto en la polla. ¿Puedo elegir el nombre de uno, porfa? Sí, no le estaba poniendo nombres, pero sí. ¿Por qué no? Igualmente ni se ven el nombre después, ¿eh? O sea, igual que en Pokémon sí que se ven los combates, aquí es un poco ridículo porque no lo ves en ningún lado, solo en el menú. En el Random Locket te guardamos uno. Es verdad, en el Random Locket tenemos que poner un rack. Fundamental. A la mierda. Eso cuando empieza. Realmente ha empezado ya. Lo que pasa es que estoy en un parón. Porque se me fue un poco de las manos un combate. Bueno, el nivel. Más bien. Y me mataron a varios. Se salvó porque... Porque se quedó vivo Santa Claus. También conocido como Delibird. Y tengo que levear el resto que se me quedaron vivos. Ay, es que no me acuerdo. Al final lo más fácil va a ser que abra un directo leveando y ya está. Porque fuera de cámaras la verdad que nunca me acuerdo o me da pereza. Total es hacer un poco el cabestro y que suban niveles. Leve ahora. Veará la nombre. Si nos libramos de los cabezones estos. Pobres cabezones. Con lo majos que son.
Lo ibas conmigo, yo te canto algo. ¡Hostias! ¿Pero esos bicharracos? Ese es un mini Vegimo. Y esa garra es la misma que ya tenía yo. ¿O es otra? Sigo sin tener nada con lo que derribarles. Se los puedo derribar a hostia limpia. El mejor Funko es el Funko muerto. No, esta es Melisandre, de Juego de Troncos. Es que los Funko Pops son todos iguales. ¿Cuántos tienes? Este solo. Porque me lo regalaron, si no, ni siquiera. Alguna figurilla tengo más de otras cosas, pero no muchas. Si fuera por mí tendría un montón. O antiguamente me hubiera gustado tener un montón. Ahora... Muchas veces lo considero... O sea, me gusta, ¿no? Verlos y eso, pero lo considero más un trasto. Y luego pienso en la cantidad de plástico que han invertido en esa mierda. Que no sé hasta qué punto me parece buena idea tenerlas. Pero bueno, algunas sí que tienen un lado emotivo detrás o un algo. Entonces dices, coño, pues sí. Me interesa tenerla. Pero no tengo... Tengo muchas gilipolleces. Pero muchas. Pero tampoco que tenga muchas mierdas. ¿Me harás tirar putita para el loque? No. Apunta el nombre que quiero para el Pokémon. No, ahorita va. Anoche si quieres, jugamos loque. Lo que te apetezca. Si no estoy, pues lo pones. Sí, no, a cualquier Pokémon te ponemos aquí el nombre. Oye, pues no se sube. Ah, bueno, habrá que llegar aquí. Uy. Tampoco tenía putitas, pues te jodes. Pero no, a poner Rack. En todo caso. Pone el nombre Elvis. Elvis. Y de apellido Tech. Elvis Tech. Vale. Ok. Vale. Ok. Oye, no sé muy bien qué tengo que hacer, ¿eh? O sea, no sé cómo coño tengo que subir. Se supone que puedo seguir subiendo, pero ¿cómo? ¿Hay algo por aquí que active las cacharrines? No. Entonces... Bien. ¿Cómo suena el robotito? Kikiki, cron, 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 cron. Somos 6, es verdad, somos 6. ¿Cómo que 6? ¿Quién es 6? Que hay algún lurker que otro, ¿no? Está Dancer de fondo también. Imagino no estará. No sé si no estará viendo o estará solo. Lurkeando. Kadim también. Oh, that's great. How are we supposed to get past here? I'll show you. Now your turn. ¿Pero qué mierdas? Elvis Tech.
Están sueltos, ¿eh? Están sueltos. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Y ahora a ver si uno suelto lo puedo capturar. A ver si sale un Tauros o algo. Un Tauros, ¿eh? Hombre, este no estaría mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quita, quita, quita. Contraataca un ataque suyo. Minikusa. Ah, la evolución es Yakuza. Vale, pues puedo usar con este. Vale, no tengo contraataque. Solo tenía con otro bicho. Solo tenía con el dragón. Y con el otro dragón. Con este no tengo nada de contraataque. Pues en vista de que no te voy a poder capturar, te reviento la vida. Aunque en este turno... curaremos a uno. ¿Qué coño? Vamos a curar a los dos y luego ya lo mato. Estaría bien tener en la parte de arriba, ahora que lo pienso, uno que resista electro. Con eso aguantaríamos un montón. Porque realmente a la máquina lo que le afecta es el electro. Cuando tenga el bebé de... de la Mu, seguramente. Gracias por la demostración. Sí, gracias. Hey, no sweat. Soy Bartz. Y mi padre se llama Homers. Oh, hey. I've heard there's some weirdo going around here yelling my name and attacking total strangers. Mm-hmm. Wait, wait. It's not one of you, is it? Huh? No, we didn't even know your name until you just told us. Oh, good. Well, I better keep looking for him. Can't have folks like that roaming around. If some bully was going around using my name to hurt a bunch of innocent people, I'd be the weirded out too. I know, right? Maybe if Tama was a tomahawk, then her name could... Apple! You're great, but that one is the P-U! Yeah, that did stink. Tama, Tamás. Tamás lo haría. Madre mía. You guys going up? Yes, that's right. Okay, then why don't I tag along? The more the merrier. Ya tengo un soplapollas acompañándome. A dos por tres tengo un tonto polla acompañándome. Esto ya parece Kingdom Hearts. Por cierto, los han sacado para Epic Store. No tengo ninguna intención de comprarlos en Epic, eso es obvio. Pero me alegra que estén ya en PC. Eso quiere decir que algún día se verá en Steam. O se verá en Amigos. Los Kingdom Hearts. Los Kingdom Hearts, que los sacaron ayer para la Epic Store. Y eso es muy buena noticia. Ahora, están a 60 euros, o sea que... suerte. Están muy, muy, muy caros. Por cierto, Rack, creo que puedes coger un pogofre de... no lo encuentro... de aquí. Un poco gratuito. Este cupón no se puede utilizar en esta colección, probablemente haya expirado. Vale, luego lo reviso. Es que no me deja. Ah, vale, vale, vale. Ya pillaste la primera vez. Vale, 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 vale. Pensaba que no habías cogido, vale, vale. Pues nada, pues dale uno tú, Ita. Y así no quedó mal. Hay una explanada un poco rara a la izquierda. Pero obviamente volver todo ese camino no lo voy a hacer. No sé si se puede poner, a ver. Creo que en opciones había como un modo. Al igual que tienen las versiones remasterizadas de Final Fantasy 8, 9, 10, 11, 12,
de poner sin encuentros, pero no sé si es... A ver. Combates aleatorios. Ah, no, no, no. Lo que hay son chetos. No, no, no. No hay un modo sin encuentros aquí. Vale, pues entonces nada. Sí, dale, dale un poco, Ofre. Dale un poco, Ofre. I wonder what happened to them. By the way, Bart, you wouldn't happen to be a summoner. Me? Por doble viewpoint, hombre, por todo. Por todo. Voy a echar una Heal. Qué coño, he hecho un hielo más y me quedo tan a gusto. Sí, bueno, a gusto me he quedado, pero matarlos no los he matado. No sé si me explico. Bueno, vamos a matarlos a todos menos a uno. Y es entonces cuando me curaré. Hace falta una cura más o algo así. De Saint Valentine. Necesita. Ojalá te salga un piropo. Hostia, un francés. Es que es la mejor carta. Es que no sé para qué he puesto las demás. Si es que solo interesan esas. Atención. Bueno, lo que es el robotito lo tiene todo. Al 29 puede evolucionar en máquina letal. O sea, nos faltan 3 nivelitos con el robot para tener la máquina letal. Y a ver qué es lo que puede aprender esa máquina letal. Porque buena pinta tenerla. La tiene. 2 raras y una común. Bueno, no está mal. Tampoco tiene muchas cartas esa colección, o sea que... Milagros tampoco se puede... Así un piropo. Tengo por aquí. Vale. Me he colado las cartas antes. Ahí no están todas, ¿eh? 2000 gallumbos de sorteo aleatorio con ROM. Sí, se los di a él y a ti. A los dos. Bueno, mil gallumbos no, era un cofre, ¿no? Bueno, mil gallumbos. O sea, sé que lo di, pero no... Ahora no están todas activas, Radak. Porque es que siempre dudaba de cómo hacerlas y tenía muchas colecciones. Luego las iba quitando, las iba poniendo, en fin. Y ahora faltan, pues ahí hay... Falta la colección de invierno, la de Halloween, la de verano... Aunque estoy poniéndolas todas en 2 colecciones y ya está. Y así menos rollos. Luego ya veremos si no cambio de idea. Yo soy de cambiar de idea cada 3 segundos. Pero bueno. El mímico áureo tiene 26 puntos. A ver si llego por lo menos... A la desenvolución. O sea, sí, pero como no sé cuál es. ¿Haces el tablero mirágico o el mímico? Vale. Vasija mágica. Vale. Y esto no lo entiendo. Acceso al tablero mágico del mímico, pero el mímico no lo tengo aquí. Me pasa igual que con el dragón rojo. O sea, el dragón celeste tiene acceso al del dragón rojo. Y el dragón rojo al del dragón celeste. Pero...
¿Y cómo se consigue? ¿O simplemente es habilitarlo? Es que no tiene sentido, es que no sé para qué sirve. O sea, lo habilitas, pero... Por ejemplo, ¿ves? Este tiene... Este no tiene evolución ni tiene nada, ¿vale? Pero tengo acceso al tablero del dragón rojo. Muy bien, ¿y qué hago con él? ¿Me lo meto por el...? Es que no sé para qué sirve, sinceramente. Y este desbloqueo no lo tengo, falta condición. Pero es que no sé para qué, sinceramente. Es que no sé para qué. Este al final, el año de frío tiene que ser muy bestia. Es que el dragón no está mal. Pero bueno. Tama no podía aprender ya nada, ¿verdad? Tama estaba ya a tope. Falta saber qué es lo que le permite evolucionar, que eso imagino que lo desbloquearemos en la historia, porque es el personaje principal. Así que dudo mucho que... Claro, va a coleccionar puntos de ahí que no le van a servir para nada. Es un poco la mierda. Well, considering she's best buddies with the giant sea dragon, I'd say she's closer to something. Esta parte de historia se me está haciendo eterna, eh. Qué pesadilla lo de subir el puente. Really? You sure know some interesting people. Pues más si tenemos suerte con los escapes, que si no. Me tengo que mirar un teclado, por cierto. Porque a mí ya le fallan unas teclas. Demasiado aguantado, lo tengo ya 8 años. El desgraciado. Y eso que más malo no podía ser. Un puntito de guardado estaría un poquito bien, ¿no? Vale, por aquí para abajo había una zona, pero... Sinceramente, sin ningún encuentro o cosas así, no pienso ir. Cuando ya vaya por el 100% del juego, o intentarlo, si es que es preciso. La mayoría de... El problema de este juego es que no te premia la exploración, porque te dan objetitos de mierda, te dan pociones con los de Fénix. Es decir, no te dan nada interesante. Igual que en otros te daban objetos únicos, o a lo mejor... armas o cosas así que realmente notabas un progreso. Aquí realmente no. Aquí te dan cosas muy mierdosas. Lo mira, es que es otro puente que tengo que subir. Hostia puta, tío. La madre que los parió. La madre que los parió. Otro puente exactamente igual. Uy, qué hijos de puta, tío. Ay, qué hijos de puta, tío. Espérate, que ahora es el tostón, pero encima tengo que esquipar, ¿no? Hay varias ubicaciones del gran puente donde puedes saltar tal y como te enseñó Barth. Aprende a saltar en el momento adecuado para evitar encuentros con algunos monstruos. ¿Eso llega hasta aquí? Qué pesadilla, ¿no? Madre mía. ¿Me da tiempo a llegar? Esto es como jugar al... ¡Ay! ¿Pero se le he dado? Esto es como jugar al Donkey Kong, macho. ¡Hostias! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¿Se puede escapar? Gracias. Uf. ¡Dios la vida que tienen! ¡Dios la vida que tienen!
ole ole. Ni no ni ti to ti do ti ti ri ti to ti. Pollazo pa' mí en mi cara. Ti. Escúdate que vas a morir dos hostias igualmente. Bueno, no me fío. Voy a tirarle un tiro más. Putos pesados. Vamos a hacerle Libra un turno. Moriste. Otro regalo en estado beneficioso. Realmente este gigante ya lo tengo, ¿no? Es el que tengo yo, ¿no? O el mío es el de cobre. Creo que el mío es el de cobre. O es el de Mitrilo. Creo que ya lo tengo, pero bueno, da igual. Bueno, hostia, ¿eh? Yo aquí pensándome en magias y... Vale, mientras simplemente me pegan ataques normales, yo sigo... Ah, hostia, limpia. No, hostia, no sé quién es la del crítico. Es la chica, ¿no? Solo hay dos críticos seguidos. La verdad que lo de poder acelerar la... el juego es una... una ventaja muy interesante, ¿eh? Sobre todo por lo pesado que se hacen los combates. Me lo va a derribar, ¿eh? Así que vamos a atacar así. Y ahora que solo queda este, nos desacoplamos. Y en su siguiente turno nos acoplamos de nuevo. Y ya no me puede derribar. Ahora, usamos... Voy a hacerle un ataque. Y la otra que me cure. Hostia, lo que quita esa habilidad no tiene ni sentido. Ay. Y ahora con alguna hostia. Así ahorramos el maná para cuando... Ah, si se pone escudo ya me toca los huevos, ¿eh? Bueno, yo creo que se ponga escudo. Vale, gano el turno y lo remato. Vale. Ok. Nicolau. Pero tío. Pero tío, ¿qué mierda es esta, tío? Pero qué mierda es esa, tío, si no me puedo ni menear. Qué timada, tío. Hostia, qué timada, tío. Sales del combate, tenía ya un rayo, tío, en la cara. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hijo. ¡Oh! 10 minutacos. Las 5 horas están bien, pero los 10 minutacos. Poco la verdad. No, hombre. ¿Qué coño? Para mí son muchas, ¿eh? 5 horas aguantándome son. Eso estamos mal pagados. Vamos a hacer recarga, así llegaremos antes. ¡Y bim! ¿Qué poco le quito? Follow time. No, no existe. Creo que no hay ni comando hecho a Dreddy para eso, ¿eh? O sí. O sea, sí, pero creo que no era así. Follow weights, eso. No es maguita y taputo a veces. Hostia.
Ita, puto, te ganan todos, hombre. Mamarracho. Es verdad, Ita ha dado un follow varias veces, eh. Para hacer un poco la mierda. Uy. Es verdad que Ita ha hecho un poco el guarro. También es verdad, por no haberlo dado. Ahí tiene razón, eh. Pero es que no le veo sentido a esa mierda. O sea, no sé si lo habrán corregido ya. Porque me gustaba, ¿no? Que cuando viniera alguien nuevo y le diera follow, pues se diera gallumbos, pero... Pero es que eso de que podías quitar y ponértelo y te diera todas las veces, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si podría mirar a ver si funciona bien. Cojo cualquier cuenta por ahí ya y... Lo activo, doy follow. ¡Hijo puta! Comen la polla, hombre. Ah, pero es que no te lo pierdas, que tengo que volver a matar a este. Serán tres, ¿no? ¡Ole! Pues suerte con la subidita, ¿sabes? Madre mía, qué pesadilla. Suerte con la subidita. Qué cosa más cansina, tío. Con las zonas tan guays que estaban en este juego, tío. Estaba curioso de jugar, pero es que me está saturando esta zona. O sea, qué cosa más pesada. Es como Ita pero en zona, tío. O sea, es... Encima se ponen escuditos. Y yo tengo que tirar magias. Pues con ataques, pues le quito un tercero y nada. Pero también tengo que ahorrar para echarme heals. Es que es la pescadilla que me come la polla. Si no era, ¿no? Vale, por lo menos. Ya estamos con los escudos. A curarnos un poquito. Y a Villa Hostia. Pam, 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 pam. Combates aburridos. Es que encima tres, ¿eh? O sea, si te ponen uno, ya está, un tres. Tres que aguantan un horror. Se han flipado, pero vaya. Es que aunque les tire magias, tampoco es que vaya mucho más rápido, ¿eh? Con rayos sí, pero... Claro, es que rayos solo tiene uno. Quita el doble que un ataque normal. Tampoco es que sea cantidades... exageradas. Y si han puesto la mecánica esa, es que ahora va a haber otro más arriba tirando la misma mierda, ¿verdad? Una poción cachonda. Ahí va. I think I need to take some classes in Lanese. Oh, destruction! Creo que en esta zona, si no te pilla el rayo... Pero ahora va a haber otro. Si no te pilla el rayo, no tienes encuentros, pero claro. Corre, 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 corre... ¡Ahí va ahí! I mean, it's not like you can cross a bridge before you come to it. It doesn't make any sense. If you ask me. I didn't. Please make it stop. No creo que no llego al siguiente, ¿eh? Ah, vale, que tengo esta mecánica.
¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ole! 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 Joder, pesadilla, tío. Ay, qué pesadilla de combates, tío. Joder, llena sin mana. Claro, antes empezaba pegándole un disparo al primero, reventándole la vida, pero es que ahora ni siquiera. ¡In Extraction! ¡Hostias! Antes de que se chete, meto un montón, ¿eh? La verdad es que luego empiezan a meterse la armadura de la coraza y su tía del pueblo y... Y lo mata quien yo te diga. Porque yo no. Joder, vaya hostia. Gracias. De momento nos han chetado, El problema es que él no tiene ya mana. ¿Y ese clip y tal? ¿Qué coño es ese clip? ¿Por qué pones clips de otros aquí? ¿Quién eres tú que has hecho bonita? Luego lo ves, vale. Miedo me das. Aunque sabes que luego se me va a perder, ¿no? ¡Ay, que se me han caído! A lo mejor llega antes, ¿no? No, llega ella. Ah, NP. Lo va a tirar a todos. Acoplados. No tengo un par de rayo. Vamos a hacer recarga. Es que si no, no me llega. Desacoplamos. Epa, ahí yo lo no. Electro. Electro. Tara, tan, tan. Ta, ta. Acoplamos. Vale. Electro. Tiene un par de hostias. Y debería funcionar. Bien. Malditos bichos asquerosos. Vale. A ver. A ver. Quita, bicho. Bueno, o sea, al menos me dejan ya acabar de subir sin más pesadilla. Un Omnifénix. Imagino que al otro lado habrá otro ítem, pero... Es que lo dicho, es que no te premian nada. Dan objetos que puedes comprar. O sea, simplemente matando unos cuantos bichos tienes dinero solo para comprar todo lo que quieras. No premian absolutamente nada la exploración. De hecho, hay otro tío ahí delante. Al menos ahora voy recién curado. Como el jamón. Vale. Creo que voy a dejar ya por aquí el Final Fantasy. Estoy muy saturado de esta mierda. O sea, seguramente ahora venga cosas interesantes, pero es que... mucho rato de la misma mierda. Voy a subir los puntitos de habilidad que se puedan. Subo. Y... lo dejaré tal que por ahí. Este ya no podía subir nada más. Lo que... Uf. Y está, de Málaga a Malagón, hijo. De Málaga a Malagón. Menudo puto estás hecho, ¿eh? Por roquetos. No hay roquetos. Bueno, el tablero de nievita está a tope ya. No puedo aprender nada más. Habilidad intercambiable. Ah, me puedo cambiarla por otra cosa. Anda, coño, pensaba que se perdían. Pues entonces está interesante subirle las cosas. Anda aquí. Esto tiene ya todo. Me falta un nivel y podría aprender del siguiente. Pero claro, si estas cosas no afectan... Es que claro, no sé hasta qué punto afectan y no afectan.
Las habilidades parece que, no, que se las fuma, o sea, que no las puedes usar. Si está en una versión no puedo coger las de la anterior, pero los stats sí. Pero claro, no lo sé. No lo sé cierto. Y los demás realmente me daban un poco igual, ¿no? Ese estaba haciendo algo con él, ¿no? O no, creo que no. A ver si hay para desbloquear un... Tiene espejo, cinta en apuros. No, no hay para obtener un... Un prisma de esos ni nada, o sea que... Beh. ¿Conoces 7 Days to Die? ¿El videojuego, la película o el documental? No, si te digo la verdad, no. Por mucho que me flipe aquí, no, no. No lo conozco. Miraditos. ¿Qué miradito tengo nuevo? Espíritu robusto. La habilidad espíritu robusto. Pero es que molaría que te explicaran qué me va a aportar esa habilidad espíritu robusto. Porque con Rain tengo uno, que es paso ruidoso, que me da la habilidad ¿dónde está? Equiparla para obtener la habilidad paso sigiloso. O sea, el miradito paso ruidoso me da la habilidad paso sigiloso. Y no sé qué es lo que era. One day, 6 hours. Muy nicho, señor Dancer. A ver, vamos a guardar otra vez. Y creo que lo dejaré, pero en un ratillo volveré. Quiero a ver si me pongo ya algunas cuantas cosas. Y eso. Luego, Ita, si estás a la tarde, hablamos y hacemos un ratillo del loque. Aunque sea el farmeito y avanzar un poquito, ¿no? Y esas cosillas que se suelen hacer. A ver, que cierre esto. O lo que quieras, pues eso. Si está ahí todo de acuerdo. Si está ahí todo de acuerdo, Ita. Vale, pues eso. Pues nada, hablamos luego. Nos vemos, gente. Cuba yo. Ni no ni.